Florence Cassés, que fue liberada el 23 de enero de este año, gracias a una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero otra vez se inculcó tanto, se sembró tanto la idea en la sociedad de que era una maldita secuestradora francesa que solo vino a México a hacer daño, que tardó en salir de la cárcel más de 7 años. Y lo que yo demuestro en este libro es que todo fue una falsedad, fue una ficción, fue un montaje a cargo de las autoridades que ya se fueron, las de Calderón, a cargo de Genaro García Luna y su empresa García Luna Productions, ¿no? Sí, alguien le... Ya, es que exactamente a eso quería llegar, o sea, ¿dónde está el brinco entre un libro y otro? Cuando se habla de los falsos positivos, ¿no?, en México, yo de pronto decía, ¿cuál es tu peor pesadilla como mexicano? ¿No? O sea, tu peor pesadilla es que te le atravieses, ¿no? Porque no hay trocas, que te le atravieses a un militar, a un judicial, a un marino, al poli de la esquina, ¿no? A una autoridad. Y en ese momento ya no existe nada, ¿no? O sea, tú ya no existes como individuo, pueden hacer lo que se les pega la gana, y el nivel de falsificación, de trampa y de argumento, ¿no? O sea, ya decidieron que eres narco, ya decidieron que eres, yo qué sé, lo que se les antoje, ¿no?, sobre ti, y no hay defensa, ¿no? Desgraciadamente así es, y un servidor tiene más de 40 años dedicado investigar este tipo de cosas, y yo me sorprendo todos los días de lo que vuelve a ocurrir, porque contaba yo en la Feria del Libro del Zócalo cómo en este momento yo estoy tratando de ayudar, ya ni siquiera periodísticamente sino como ciudadano, a un grupo de personas que ustedes se acordarán, hace 3 años, agosto 30 de 2010, se presentó a la Barbie en todas las cámaras de televisión, en todas las a cadena nacional, el cuate, todo el mundo se miraba, ¿y de qué se ríe la Barbie? Pues se reía de las mentiras que estaban diciendo ahí las autoridades, porque resulta que a él lo agarraron solito en su casa, una de las casas que tenía ahí en la Marquesa, y al azar, ojo, al primero que pasaba, como tú dices, se llevaron a 7 personas de la colonia Las Águilas, y los hicieron aparecer horas después como convoy de la Barbie. Ya cumplieron más de 3 años en prisión, pero son inocentes. La Procuraduría General de la República, que está allá por allá enfrente, está pensando en la posibilidad de desistirse, porque si lo hizo con los generales, porque eran falsas las acusaciones, estos no son generales. Era una señora que era empleada de una inmobiliaria, eran unos chavos que iban a rentar una casa, y era un joven, que me acuerdo su nombre, Jorge Valentino Landa, que estaba comiendo unos tacos en el Taco Inn de Las Águilas, y llegaron unos tipos, y lo bueno es que hay un video. El video marca las 3 de la tarde con 38 minutos, cuando lo levantan, se lo llevan, ven que no traiga armas, y 3 horas después, menos de 3 horas después, aparece en el parte policial como guarura, como protector, como cómplice de la Barbie. Entonces eso la autoridad lo hace con una total impunidad con cualquier ciudadano, y no nos percatamos porque ellos nos manejan el rollo. Falso positivo no es un término mexicano, lo acuñaron los colombianos cuando con sus gobiernos militares ellos decidieron, bueno, sus gobiernos, perdón, que tenían a los militares en el primer lugar, como aquí está ocurriendo exactamente, le daban recompensas, premios, dinero, vacaciones, prestaciones, en la medida en que dieran resultados. Es decir, entre más muertos, más premios, ¿sí?
Y entonces los militares no se les ocurrió mejor idea que agarrar chavitos, así como si los agarramos aquí a la vuelta, aquí en la zona rosa, asesinarlos y presentarlos como guerrilleros caídos en combate, con ropas de las FARC. Nada más que al principio cometieron el error de matarlos y luego vestirlos. Por tanto, los agujeros de las balas no estaban en los uniformes, ¿no? Hace apenas 5 años, la presunción de inocencia inscrita en el texto constitucional, porque estaba, se suponía que así era, pero no es verdad. Ni ahora que está inscrita en el texto constitucional se respeta. Aquí tú eres culpable mientras tú no demuestres lo contrario. O sea, no la autoridad. La autoridad es la que debiera demostrar que eres culpable, pero tú eres culpable mientras tú no consigas un gran abogado o varios abogados y puedas ganar un juicio contra todo el aparato del Estado. Entonces, es terrible, porque desde que te capturan, desde el parte policial que lo toma el Ministerio Público y lo calca, el juez que toma lo que dijo el parte policial, luego el Ministerio Público, luego el juez, se van a una instancia y la instancia corrobora lo que dijo el juez, y ahí te vas. Y hay gente que llegó hasta la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque todas las instancias le negaron justicia, ¿no? Estamos en un tema muy escabroso, muy difícil, porque es una cuestión cotidiana. O sea, yo lo veo en el caso de libro de Florence. Para empezar, está pésimamente exhibido. Yo no lo veo por ningún lado, ¿no? El otro tema es que cuando se hizo una encuesta después de que libraron a Florence en enero, el 80% de la población seguía pensando que era una secuestradora. Porque eso nos dijeron las autoridades, porque hubo una alianza del gobierno con el deporte televisivo para mostrarla como tal. Porque se hizo un montaje de tal manera que incluso el lugar donde encontraron a las presuntas víctimas, y digo presuntas porque nunca vamos a saber dónde las sacaron, los tres famosos rehenes, doña Cristina Ríos Valladares, su hijo Cristian y el muchacho este Ezequiel Yadir Elizalde, no sé dónde lo sacaron y nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque no estaban en esa cabaña. Esa cabaña la habilitaron en la noche, le pusieron incluso una división de Novopan o de Tabla Roca, la pintaron de blanco, le pusieron muebles, le instalaron luz eléctrica que no tenía para poner una televisión. De esa manera hicieron el montaje. Bueno, esa gente que lo hizo, esa es la conclusión de lo que yo estoy diciendo, después de que hay una decisión para mí histórica de la Suprema Corte, o sea, la Suprema Corte se portó a la altura de lo que debe ser una Suprema Corte en un país, y liberar a alguien por el solo hecho de que se le violaron todos sus derechos de inicio. Pero, ojo, en la cuestión mediática, cuando la Corte dice es que la liberamos no por ser inocente o culpable, sino porque se le violaron los derechos, en automático la gente dice, ah, pues era culpable. O sea, fue una mala comunicación de la Corte. Entonces, en vez de que la gente entienda que fue una invención de la autoridad, al contrario, criminaliza más a la que ya estaba criminalizada, ¿no? Y se tiene que ir de volada a su país porque aquí no podía haber vivido un día. Entonces, a lo que quiero llegar con ustedes a decirles es que no es posible en un país como México, después de una decisión del Supremo Tribunal, que es la Corte, que libera por todas estas violaciones a una francesa que podía haber liberado a un mexicano. Bueno, lo hizo después con Pakistán, ¿no? Y lo hizo con Israel Arzate, porque es un culpable inocente capturado en Ciudad Juárez. Y no lo digo ahorita, yo lo escribí hace 4 años. Lo acaban de liberar hace un mes. Bueno, después de esa decisión histórica, en donde se cometieron todo tipo de delitos contra una ciudadana francesa, los mexicanos siguen en la cárcel. O sea, Israel Vallarta, que era su novio, sigue en la cárcel, ¿sí? Es muy largo de explicar porque se dividieron los procesos, pero a lo que voy,
la corte dice, violaron todos los derechos, es decir, se cometieron delitos desde la autoridad contra esta mujer. ¿Y qué ha pasado? Nada, nada, absolutamente nada. Quienes cometieron esos delitos están muy contentos, algunos en Miami con negocios millonarios, ¿no? Otros en la asesoría de seguridad de Televisión Azteca, cuñado del abogado del presidente Peña Nieto. Entonces, no va a pasar nada en este país. Somos el país de la impunidad, somos el país en donde no pasa nada, aún con este tipo de decisiones. ¿Qué más? Una de las, digamos que de los pleitos eternos en esta guerra contra el narco es, ¿quién es quién? ¿Dónde están puestos? ¿Para quién chambea cada uno? ¿No? Y cuando empezó Calderón, ¿no? A los 3 días que dijo, y ahora vamos, o sea, ¿alguien de ustedes oyó la palabra guerra o narco en la campaña de Calderón? No, o sea, era el empleo, ¿no? Pero pues se le olvidó al día siguiente, ¿no? Porque al día siguiente dijo, ahora se me ocurrió que vamos contra los narcos en Michoacán. Y yo creo, a mi parecer, una de las cosas más graves es, nunca limpiaron la casa, no sabían ni para quién chambeaban, ¿no? O sea, el de pronto meterse en una guerra contra el narco tan fuerte, pues perdón, pero tienes que saber quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos, ¿no? No tienes idea qué gobernadores están contigo, quiénes no. No tienes idea quiénes del ejército están contigo, quiénes no, quiénes de la marina están contigo y quiénes no. Hay una anécdota que lo ilustra bastante bien, que nos contaron, que en Los Pinos, dijo, esto está lleno de cables y aquí me están escuchando todo el mundo, tráiganse a los del ejército para que limpien, ¿no? Entonces llega el ejército, se pone a ver y saca así el kilómetro de cable, ¿no? Y a los 2 meses dice, no, a mí seguro me están oyendo, ¿no? Tráiganse a los de la marina. Y la marina vuelve a sacar otros kilómetros de cable, eso quiere decir que los había puesto el ejército, ¿no? Y así se echó como 4 veces, ¿no? O sea, ya no tenía ni idea ni quién lo escuchaba, ¿no? Tú no puedes empezar una guerra sin limpiar la casa. ¿Por dónde? ¿Por dónde empezamos a limpiar la casa? Sí, a todo el mundo le llamó mucho la atención que Calderón empezara con su propia tierra militarizando. O sea, él, antes de 2 semanas de estar en el poder, mandó 7,000 hombres a su tierra, a Michoacán. O sea, con un ejército de invasión extranjera, ¿no? Y terminamos, o sea, esto fue la militarización, la violencia más visible. Y terminamos, estamos aquí instalados, ahí enfrente, con un edificio en donde están todos los espías gringos. Ahí viven, ahí operan, de 17 agencias, de la DEA, de la CIA, del FBI, de aduanas, todos están ahí enfrente. Digo, muy cerquita del Ángel de la Independencia. Entonces, estamos hablando de que lo que empezó como muy burdo, muy de invasión del estado de Michoacán, terminó dándole toda la apertura a lo que quisieran hacer los Estados Unidos con nosotros. Creo que Michoacán es como un laboratorio. Hay gente muy pesimista que piensa que Michoacán se va a replicar en el país. O sea, ¿qué es eso? Falta de gobernabilidad, territorios en donde no es posible transitar, sitios que no tienen un gobierno, sino gobierna la delincuencia organizada, autodefensas que actúan porque el gobierno no actúa y por tanto se arman, que no es lo mismo grupos de autodefensa que actúan por hartazgo y son mestizos, no es lo mismo que las policías comunitarias, que son de origen indígena, tienen usos y costumbres, e incluso legislación que las permite y les da legalidad. Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Pero en el discurso oficial y en el discurso de los medios, se unifican los dos, ¿sí? Lo cual es peligrosísimo, ¿no? Bueno, entonces tenemos en este momento militarizado, lleno de marinos, lleno de policías federales, todo el estado de Michoacán. Los mandos de seguridad ya se pusieron en manos de militares. Cuando les preguntan a los militares, bueno, ¿y cuándo se van a regresar a los cuarteles? Es que cuando ya salieron ya no regresan.
O sea, ellos mismos dicen, pues hasta que haya policías confiables. ¿Y cómo andamos con las policías confiables? Las policías acreditables debían haber sido acreditadas hasta el año pasado, o sea, terminar con todas. Pues nos quedan todavía como, son 460 mil más o menos, nos faltan como 160 mil todavía por acreditar, en el supuesto caso de que estén acreditadas. Porque, sí, puede ser policía única, puede ser policía estatal única, o federal única, o gendarmería, que es a donde vamos. La gendarmería va a ser militarizada, o sea, van a ser militares vestidos de policías. Por lo menos ahora dicen que los van a preparar, porque el militar no está preparado para ser policía. Entonces dicen que los van a adiestrar o que lo están adiestrando para tener una gendarmería al estilo de España, de Chile, de otros países. Pero es otra promesa incumplida u otra amenaza incumplida, porque ya pasó el tiempo y todavía no la ponen. Entonces, volviendo al tema Calderón, apenas hace unos días sale el más mediático de los narcos michoacanos, que es la Tuca, Servando Gómez, a decir que en realidad Calderón militarizó Michoacán porque tiene una bronca personal con ellos, porque hay un sobrino de los Calderón que debía una lana, debía 30 millones, y que empezó a decir, yo no los pago porque mi tío es el presidente electo. O sea, estamos hablando cuando era presidente electo. Y un año después, entonces la Tuta, estos dirigentes de la familia michoacana, luego los templarios, casi todos son profesores, y son como predicadores, y tienen un evangelio que es como de un texto de superación personal, entre evangélico, una cosa rara, por ahí lo tengo yo, ya lo leí. La Tuta dice que este sobrino de Calderón se sintió, pues, con las agallas de no pagar la deuda que tenía porque era sobrino del presidente electo. Entonces lo secuestraron. Y dice la Tuta, ustedes sabrán si le creen o no, dice que entonces le mandó mensajes una señora que le apodan Cocoa, que es la hermana de Felipe Calderón, Luisa María Calderón, senadora actual, y que ella dijo, oiga, pues libérenlo, pues se está metiendo con la familia presidencial, ¿sabes? Todo lo dejaron libre, ¿sí? Fue el 1 de noviembre y el 2 de noviembre de 2006. Un mes después empezó la guerra en Michoacán. Y en fin, hay otro personaje que menciona la Tuta, por ahí está el video ya en YouTube, que dice que tenía una relación íntima con la señora Luisa María Calderón, y que a su vez también debía una cantidad, pero mucho mayor. Estamos hablando de millones de dólares. Y que en vez de pagarlos, se pasó al cártel contrario, al de Jalisco Nueva Generación. Si ustedes ven todo eso, encuentran algo de explicaciones de por qué van 69 cuerpos encontrados en fosas de la Barca, pegadito a Michoacán. Y no han escarbado en Michoacán. ¿Quién sabe cuántos van a encontrar? Cuando aparecieron los famosos, las mal llamadas narcofosas de San Fernando, en Tamaulipas, esto fue a principios del año antepasado, entre el municipio de San Fernando, en Tamaulipas, y en Torreón, Coahuila, entre los dos lugares, nada más, había 500 cuerpos bajo tierra, de los cuales no se ha identificado ni a 50. Pero eso nos espantó en ese momento. Y ahorita ya no nos espantan 69. Es como que, repito, mi gran preocupación, mi gran bronca es que la gente se está acostumbrando a que esto sea lo común y corriente de todos los días. Lo decías, mal llamadas narcofosas, y estás pensando en que tiene que ver la autoridad, no es el narco, nunca sabremos si fue el narco. Sí, está mal empleada la palabra, está adrede puesta así en el libro, porque se supone que son comillas o una letra cursiva que indica que no es la palabra correcta, porque narcofosa implica que uno piense que los que están abajo, enterrados, son narcos, y los que los mataron y los enterraron son narcos, lo cual es absolutamente falso.
Digo brevemente, yo sé que el libro lo explica, pero realmente esta mujer es completamente inocente a tus ojos. Sí, me gusta tu pregunta porque hay que explicar por qué diablos me puse a escribir de ese caso. Para empezar, yo no conocí ni conozco a Florales. Nunca la fui a ver a la cárcel. Yo he visto a muchos en la cárcel, pero a ella no. Y a Israel tampoco. Porque además no te dejan entrar a verlos, ¿no? Pero sí hubo periodistas que vieron a Florales, ¿no? Yo seguí el caso como todo... toda persona que quiere estar informada, pues, en los medios. Y de hecho, es el día 23 de enero de este año, cuando se dicta la sentencia en la corte, pues, yo empecé a ver amigos, casualmente, y salía a relucir el caso Casés. Y todos los amigos míos, inteligentes, informados, críticos, incluso opositores a las políticas oficiales, creían que era una secuestradora. Entonces yo dije, no es posible que nos hayan envenenado la mente de este tamaño para que todos crean una mentira oficial. Y eso me hizo conseguir todo el expediente, conseguir todas las actuaciones, conseguir hasta las entradas de los personajes al edificio del asiedo. Me hizo hablar con los familiares, visitar los lugares. ¿Sí? Entonces, me llamó tanto la atención que yo escribí ese libro a posteriori, o sea, después de la decisión de la corte, pero para descubrir lo que pasó antes, o sea, tratar de desentrañar qué diablos hizo que el gobierno inventara semejante falacia, y lo descubrí. Resulta que, voy a dar las fechas, a Israel y a Florence los capturan el 8 de diciembre bajando de Topilejo. ¿Sí? Del ranchito de las Chinitas donde vivía Israel. Florencia se había cambiado aquí a la vuelta, a las calles de Hamburgo, porque no tenía chamba y consiguió una chambita. Estaban cambiando las últimas cosas de su mudanza. Y los agarra la federal en el camino y se los lleva. Los presentan 20 horas después. Pero no los presentan, perdón. Dice que los capturan con las manos en la masa, es decir, con los rehenes, y rescatan a los rehenes, cosa que es falsa. O sea, esos rehenes fueron puestos ahí esa noche, ¿sí? Pero no solo eso, a ver, 8 de diciembre los presentan el 9, el montaje televisivo, del que luego las televisoras se delinean, no, pues a nosotros nos engañó la autoridad, nos llevó, nos dijo que era un rescate, pues ¿cómo te pasa un rescate si el que está abriendo de adentro se llama Luis Cárdenas Palomino? Al lugar donde están los rehenes lo abre el segundo de García Luna, ¿no? Bueno, este es uno de los absurdos que cualquiera que ve el video se da cuenta de que es un supermontaje. Bueno, no tenían señal porque es un lugar muy apartado y tenían que esperar. Carlos Loret tuvo que mandar a Deportes, dice, espérense, no entren, espérenme, y estaba viendo los monitores y vio la entrada y dice, oye, eso está todo, y usó otra palabra, está a todo dar eso, que lo repitan, ¿no? Y se regresaron los policías, hicieron otra entrada triunfal al rescate de los rehenes, ¿no? Bueno, pero esa es la parte escenográfica mediática. Lo real es que el 1 de diciembre, es decir, exactamente una semana antes, del 1 al 8, se descubre, bueno, se difunde el video, el primer video de violencia explícita de este país, en donde hay cuatro tipos ahí, Zetas, que los están todos maltratados, torturados, amarrados. Se ve que tuvieron vendas en los ojos y el video termina donde le dan el tiro al primero en la sien. Eran militares que se fueron a los Zetas, y quien ahora sabemos que quien los mató fue la Barbie, su gente, la Barbie. Pero lo que salió a relucir en ese momento es que los que capturaron a esos cuatro Zetas que iban a invadir la zona de los Beltrán, Acapulco o Guerrero, ¿no?, fueron capturados por los AFIS. O sea, la autoridad capturó a los delincuentes para entregárselos a los contrarios. Fueron como 17 AFIS los que hicieron eso. Hay una conferencia de prensa que da Santiago Vasconcelos, yo rescaté la estenográfica, en donde dice, fulano, sultano, perengano, y están presos. Andamos tras fulano, sultano, y menciona como 12 nombres.
¿en qué país que se respete puede el director de la AFI seguir en ese puesto si sus muchachos acababan de capturar gente para entregársela, torturarla, entregarla y quizá videofilmar ellos mismos a los que mataron en vivo ante las cámaras? Eso, pues solo México. Entonces García Luna inventó rápidamente en una semana todo el asunto Casés. En una semana. Bueno, hay otros elementos, están en el libro. La coyuntura política. El 4 de diciembre juró Calderón como candidato al PAN. Cuando el caso se reaviva porque no fue tan... no se le dio seguimiento, sino hasta febrero. En febrero, cuando se descubre que fue un montaje, se descubre en el programa de Denise Merker, interroga a Genaro y todo nervioso, y dice, bueno, es que yo tuve que obedecer a los periodistas que me lo pidieron, dice, decía él, ¿no? Bueno, cuando se descubre en febrero, ahí viene toda la mentira en contra de Florencia y de Israel, porque lo que no habían dicho en diciembre, lo dijeron en febrero. Y ahí hubo violación, intentos de cortarle un dedo a Ezequiel, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo un gran cuento. Y nada más ubicando políticamente, coyunturalmente. Febrero de 2006 es el mes en donde la encuestadora Gea Isa le da el empate técnico a Calderón con Andrés Manuel López Obrador. Había 10 puntos de diferencia y en ese mes los empataron. ¿Sí? En otro libro que tengo por aquí está documentado con copias de los documentos del PAN. Entonces, estamos hablando de un montaje político, mediático, pues para hacer aparecer ante la gente que el gobierno hacía las cosas muy bien y le valía gorro si agarraba inocentes, ¿no? Que fue lo que hicieron. Entonces, ya medio me alargué, pero por eso escribí el libro. Porque hay que decirlo, hay que sacar a relucir lo que hay detrás de todo esto, que aparentemente es un absurdo. No es un absurdo. Todo estuvo encaminado a la política, a la consolidación del panismo, a la continuación del panismo de Fox a Calderón, que ni siquiera era su candidato, no era simpático para él, y al premio a quienes dieron ese empate técnico. El que era director de GAISA en ese momento terminó siendo director del CISEN, o sea, del espionaje en este país. Y el presidente de la organización, que era Reyes Heroles, hijo, fue director de Pemex. O sea, pues fue muy bien. Tuvimos en la Feria del Zócalo a dos colombianos, Santiago Gamboa y a Mario Mendoza. Y cuando hablaban de México, decían que cuando hablan de la colombianización de México, de lo que no hablan es que ahí el poder, la justicia ha metido a 60 congresistas a la cárcel. Eso es algo que en México, aquí ningún diputado, ningún senador ha tocado la cárcel. Y con el problema de corrupción que hay en México, es evidente que las altas esferas están involucradas con el narcotráfico, pero de eso no se habla y no sucede nada. Y Colombia tiene 60. ¿Cuándo? Pablo Escobar fue congresista, pero bueno, al mismo tiempo hay 60 y tantos congresistas colombianos en la cárcel. Mi pregunta es, ¿tú crees que eso puede pasar en México? Definitivamente estamos, la justicia en México es inoperante y no hay esperanza, ¿no? Yo tenía la cifra de 30 y tantos en prisión, pero pueden ser 60 en proceso, ¿no? Congresistas. Pablo Escobar fue suplente. Tuvo una curul como suplente. Aquí no, o sea, aquí el Chapo no ha llegado a la Cámara todavía. Caro, pues acaba de salir de la cárcel, entonces tiene que pensarlo primero. No, ya lo anda persiguiendo, pobrecito. Dice Cocoa que estaban los templarios conversando en el Senado, pero yo creo que es una manipulación política de ella. Cuando ella fue aspirante a fuerza, a chaleco, con calzador, a la gubernatura de Michoacán, tuvo toda la ayuda federal, por supuesto, de su hermano. Cuando empezaron a fluir los resultados, ella iba adelante, estaba feliz, exultante. Y cuando empiezan a cambiar las tendencias y Fausto Vallejo le va llevando ventaja y se va consolidando la ventaja del priista, entonces ella dice, esta elección la hicieron los narcos. El narco ganó la elección de Michoacán.
Sí, porque perdió. Si hubiera ganado, no hubiera hecho nada. Entonces ahora le está echando de cabeza la tuta a Servando Gómez, diciendo que ella negoció con ellos por lo menos en tres ocasiones, ¿no? No ella personalmente, sino con enviados, ¿no? Y que le ayudaron con lana para su campaña. Ojo. En fin, pero la pregunta era otra. En México no hay ningún alto funcionario, ningún legislador. Bueno, sí hay dos excepciones. Está Mario Villanueva Madrid, que fue gobernador de Quintana Roo, pero él lo atribuye a una venganza de Ernesto Zedillo. O sea, no es tanto que fuese narco o no fuese narco. Y porque Estados Unidos quiso que lo capturaran y punto, ¿no? Lo fueron a perseguir hasta Centroamérica y lo obligaron a regresar. Y está el hermano, el medio hermano de Leonel Godoy, Godoy Toscano, que está, entre comillas, es un prófugo, ¿sí? Pero, párale de contar. O sea, no hay una acusación formal, un proceso penal en contra de algún alto funcionario del gobierno, que yo sepa, o algún legislador, o algún magistrado, algún juez, ¿sí? En este momento. Hubo un ministro de la corte que fue perseguido, pero no por narco, la delincuencia organizada, sino porque recibió un soborno para dejar ir a un muchacho pederasta, Alejandro Brown, en Guerrero. Pero bueno, no hay demasiados antecedentes en México. Entonces, yo creo que, repito, parece disco rayado, pero yo siempre digo que somos el país de la impunidad, de la corrupción y de la simulación. Se simula que se hacen las cosas, pero no ocurre nada. Se simula que se hace justicia, pero no se hace justicia. Se simula que se hacen leyes muy avanzadas. En este momento tenemos una de las leyes más avanzadas del mundo en materia de derechos humanos. Fue incorporado el tema de los derechos humanos en el artículo primero de la Constitución. Por tanto, todo lo que ocurra en los tribunales debiera estar sometido a esa preocupación sobre los derechos humanos. Está en el papel. Para que aterrice, yo no sé cuántos años, décadas van a pasar. Sí, escriben de temas muy, muy escabrosos, sí, escriben de temas muy cabrones. Pero, perdón, señores, si ellos tienen los pantalones para escribirlos, lo mínimo que tenemos que tener son los pantalones para leerlos nosotros. Así que muchas gracias a todos. Es un apunte comercial. Este libro costaba 230 pesos en las librerías. Pensamos incluso. Nada más que lo levantaron muy rápido. Entonces ahora, como hay que propiciar que se lea, está a 50 varos.